comienza el partido. La... arranca el partido. Bola. D'Alessandro. Así regala la posesión. Estás en el área. No llega el balón. Libre directo. D'Alessandro. A las manos del portero. D'Alessandro. De Roberto. No se han entendido. Le sorprendieron en fuera de juego. De Roberto. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Lo envía en diagonal hacia la banda. Iñazú. ¡No, así no! Poquito para llegar al descanso con el marcador en tablas. ¡Debe colgar el balón al área! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Siempre se sale por la victoria y como es natural ambos equipos están atacando al rival desde el principio intenta... ¡Arranca ya el segundo tiempo! Estoy deseando que se rompa este empate a cero y se abra un poquito el marcador. ¡Debe colgar el balón al área! Es córner. El centro salió desviado por la defensa. Directa al segundo palo. Ese córner está chupado para el portero. No se han entendido. Mete el centro. ¡Adentro! ¡Es un gol! Han tomado ventaja en los primeros compases de la segunda parte. ¡Qué gol tan fantástico, eh! Un bello y preciso disparo que golpeó en la base del larguero y entró en la portería. La verdad es que dudo mucho que marque otro golazo en su vida como este. Cuarta diana en esta competición. Para él el gol es coser y cantar.
importante tajo. Tinga. Va a intentarlo desde ahí. La idea era buena, pero el disparo defectuoso. Tenía el disparo en la cabeza desde que recibió la pelota. Ha hecho bien en intentarlo. No llega el balón. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Gran cabezazo! Levantó en exceso la pelota. Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho, ha sido una ocasión clarísima. Nos vamos a los últimos 5 minutos de partido. La roba. ¿Dónde está la defensa? Vaya manera de quitársela de encima. El ano. Pita el colegiado. Final del partido. Es evidente que el rival no esperaba esta audacia. ¡Qué exhibición de fútbol! Defensa es una cuadrilla de bulldozer. Y tira. Es un testarazo. No ha entrado por centímetro. Vaya.
llevan ya dos ocasiones claras, dos. Si siguen así, va a ser difícil que la acabe marcando. Debe colgar el balón al área. Diogo. Que ser más claro. Andreciño. Iñazú. Juan. Ganso. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Estás en el área. Se va desviada y el portero la deja salir por su derecha. Pues la verdad, no ha sido mal disparo, pero hay veces que la pelota no quiere entrar. Andreciño. Le pega fuerte. Ya se veía venir, esa iba fuera. Han tenido que esperar mucho, pero al menos han logrado tirar por fin a puerta, por fin, mira que ha costado, ¿eh? 15 minutos para que termine la primera mitad. ¡Peligro ahí! Hay que seguir manteniendo la actitud defensiva. Hay un córner. A ver, pelea en el centro por la pelota. Una nueva ocasión desde la esquina. Tiro no iba a puerta, pero no fue mala idea. No hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a fallar. En este juego, si no se chuta, no se marca. Desde ahí le pueden pillar. ¡Pero dispara! ¡Dispara desde lejísimo! ¡Vaya pifia! ¡Como para esconderse! Se ha sacado un tiro impresionante desde lejos, pero se le ha ido desviado. Arouca. Habrá 5 de tiempo añadido. Peligra el callejón del 10. Anticipa ese pase. Clayson. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Bueno, no me extraña que los delanteros de ambos equipos estén aburridos. Han luchado por cada ocasión clara y no han podido, ¿eh? Por eso están empezando a tirar desde más lejos al no poder abrir las defensas. Estoy deseando que se rompa este empate a cero y se abra un poquito el marcador. Gran acción defensiva. Clayson. Rafael Sobis. Debe colgar el balón al área. Ese corte es decisivo. Se ha adelantado. Lo manda al hueco por la banda. Puede buscar a un compañero dentro del área. La atrapa el portero. Clayson. Rafael Sobis. La puso en el área. Entramos en el último cuarto de hora.
Balón largo hacia adelante. Le sorprendieron en fuera de juego. Tienes que ser más claro. No logra conectar con un compañero. Rafael Sobis. Ha añadido un solo minuto de prolongación. El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. Y aquí está el pitido final. Solo podía quedar uno, y el que más creyó en ello se va a llevar el billete. Han jugado bien, la verdad, han creído en sus posibilidades.